Hola, soy Estrella, estamos en Tenerife y mi pequeño gran lujo hoy es visitar el submarino amarillo. La verdad es que yo no tenía ni idea de que esto existía. He mirado en internet y me he dado cuenta que había un submarino aquí en el sur de Tenerife y voy a ir a visitarlo. Estrella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí a ver el submarino, a hacer un viaje. Este es nuestro submarino. Qué bonito, como el de los Beatles. Pues sí, igualito. Como el de la canción. Si quieres venir, te lo voy enseñando. Vale. Se sube por aquí, tiene dos escotillas, tiene una longitud de unos 18 metros y medio. Qué bonito, es muy grande, ¿no? Pues este es el único submarino que hay en la isla, no hay más. Ah, vale, es totalmente exclusivo. Sí. ¿Cómo se ven todas las cosas de fuera? ¿Dónde están las ventanas? Justo donde empieza a estar el agua hay un montón de ventanas, ojos de buey. Cada dos asientos hay un ojo de buey, a través de donde mira la gente. Entonces vamos a bajar hasta cuántos metros. Hasta unos 30 metros bajamos. Ah, vale. Date la vuelta y baja mirando ¿así? Hacia mí. Sí, vale. Va a ser más fácil. Muy bien. Muy bien. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué grande! ¡Ay, todas las ventanas! Bien, ¿y qué te parece? Bueno, me parece súper grande. No sabía que cabían tantas personas. Pues sí, es bastante grande. Ajá. Cada dos asientos hay un ojo de buey. Ahí tenemos unos monitores. Los que mostramos, pues, se ve lo que ocurre por fuera. También mostramos los vídeos de seguridad. Aquí se ve la profundidad en metros. Aquí la temperatura del agua. Y el tiempo de inmersión. ¿Y todos estos peces son los peces todos que vamos a ver? Que podemos ver aquí. También hay muchos más que no están en esa lista. Pero sí, que se ven. Un poco orientativo para que la gente pueda ver. Fantástico. Aufblasen der Weste durchziehen am roten Anhänger. Aquí nos vamos a sentar, vas a estar en uno de los mejores sitios, aquí delante ¿sí? con los pilotos casi. Ah, vale, justo puedes sentar aquí si quieres. Justo al lado del... ¿Sí? Fíjate qué diferencia. Yo que soy azafata de vuelo, que me paso la vida arriba en el aire y ahora debajo del agua. Más impresionante no puede ser. Ahora lo que está ocurriendo es que los pilotos están sacando aire de los tanques que se encuentran debajo del submarino y llenándolos de agua, con eso ganamos peso y el submarino se va a empezar a sumergir. La verdad es que tampoco se siente mucho, no se mueve mucho, ¿verdad? No se nota nada. Cuando el mar está un poco picado, por encima se nota, pero una vez que bajamos está súper quieto. Bueno chicos, pues nos vemos luego, ahora vamos a bajar a la inmersión. ¡Hasta luego! No puede ser. Y la verdad es que esto se mueve muchísimo menos. Los primeros peces que podemos ver aquí, estos son plateados con las rayas amarillas, son bogas, son peces que suelen ir en grupo, que ven sobre fondos arenosos o sobre fondos rocosos también, hasta profundidades de 100 metros. Ajá. Estamos 15,9, 16, esa es la profundidad a la que estamos. Vamos a llegar hasta casi 30 metros, 28. Ah, vale, baja bastante rápido, ¿verdad? Sí, baja rapidito. Qué gozada aquí en un ojo de buey, no lo había pensado en la vida. Bueno, pues aquí como puedes ver ahora estamos haciendo una pequeña parada, nos hemos posado en el fondo, vamos a estar aquí un par de minutitos para que la gente pueda ver los peces, el pulso, las rayas y todo lo demás. Pero esto es como lo del Capitán Nemo, ¿no? Bueno, se llama Pancho, pero bueno. Ahora estamos a 28 metros. El submarino llega hasta 100, pero sin pasaje. Hacemos una paradita, viene el buzo, le enseña las rayas y da una vuelta al submarino con el pescador. Se impresiona mucho la gente. Los que mejor lo pasan siempre son los chiquillos, los niños. Antes está prohibido, pero ahora podemos dar una vueltecita. Más adelante, si quieres. Mira por ahí, ahí puedes ver un pequeño. Estos pequeños anaranjados son las fulas blancas, que son sargos. Ay, mira, ese es el... ¿Ese cuál era? ¿Ese grande, grande, largo? Este es súper extraño. Ay, sí, para alargado gris. Parece con la blanca y negra, sí. Con puntitos. Es un pez trompeta. ¡Ay, el buzo! Mira la raya. ¡Cuántas rayas! Sí, hoy hay unas cuantas, hemos tenido suerte. ¡Ay, hay un montón!
montones de peces. Sí. Estrella, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Ah, me ha encantado. La verdad es que ha sido genial. Me alegro. Súper bonito. Pues nada, cuando quieras volver, aquí estamos, en el sur de Tenerife, Super Beach Safari. No, yo me pido un submarino para los reyes. Pues nada, chicos, puedo certificar que he conseguido mi pequeño gran lujo. Adiós, hasta luego.